Hola, muy buenas tardes a todos, comunidad UNAM y todos los que nos han seguido a través de esta red y fundamentalmente en los últimos meses. Yo soy Eduardo Peralta. Hoy vamos a estar un poco de forma distinta. Hemos estado trabajando sesiones de fútbol con anterioridad. Ahora nos toca trabajar el aspecto funcional, ¿sale? Entonces vamos a tratar de que la sesión sea dinámica, sea que nos sirva también en el aspecto aeróbico, anaeróbico, pero también que la disfrutemos, sobre todo eso. Estamos acá para disfrutar, para tratar de que el cuerpo no quede tan estancado en ese aspecto, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar, ya lo saben, 5 o 7 minutitos con un calentamiento para evitar lesiones, para ajustar al cuerpo a un esfuerzo mayor. Entonces, es importante tener a la mano una referencia, vamos a utilizar solamente una referencia. En este caso, yo voy a utilizar un plato. Ustedes en casa, en su patio, en su jardín, pueden utilizar algún objeto que les quede a la mano. Puede ser ropa, puede ser un libro, puede ser una piedra. Nada más la vamos a utilizar como referencia. Y otra cosa muy importante, yo no la voy a ocupar por la situación del césped que tengo aquí un poco cómodo, pero es importante que ustedes tengan a lo mejor un tapete para hacer ejercicio. Vamos a hacer actividades o ejercicios a ras de suelo, ¿sale? Y muy importante que no se nos olvide, buena hidratación. Un botecito de agua, un vasito de agua, para que constantemente nos estemos hidratando, ¿ok? Vamos a empezar el calentamiento y después yo les voy a ir indicando cómo vamos a trabajar en estos bloques de funcional, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a dejar aquí el platito. Vamos a iniciar a calentar toda la parte del cuerpo. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo, de cabeza hacia los pies. Entonces empezamos moviendo el cuello, moviendo la cabeza, arriba hacia abajo, ¿ok? Van a ser 15 segundos, suave, no tan rápido. No debe de costar tanto trabajo en este momento. Importante hacerlo bien hacia atrás, bien hacia adelante, para que trate de ajustar muy bien los músculos. Siguiente, hacia un lado, así como estoy, hacia un lado. ¿Vale? Muy bien. Deben de sentir cómo poco a poco sus músculos se empiezan a preparar. No debe de costar ahorita tanto trabajo, no debe de costar ningún esfuerzo. Importante que lo hagamos bien. Siguiente, me coloco de frente y voy a bajar, digamos, la cabeza hacia un lado. Regreso y bajo hacia el otro. Regreso de frente y bajo hacia el otro. Igual, 15 segunditos. Ahí, suavecito. Si ustedes lo pueden hacer más rápido, lo pueden hacer más lento, no hay ningún problema. Pero la idea es que no cueste trabajo en este momento. Suavecito. Deben de sentir cómo empiezo a forzar un poco mis músculos sin que implique un esfuerzo mayor. ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejercicio. Giro la cabeza hacia un lado. Lento. Si lo hago muy rápido me puedo marear. Tiene que ser lento. De un lado hacia otro. 15 segundos. Eso es. Muy bien. Suave, suave, no tan rápido. 15 segunditos. Estamos disfrutando ahí el ejercicio, el calentamiento. Muy bien, lado contrario. Muy suave. Muy suave ahí, eso es. Lento. Muy importante también estarlo disfrutando. Que nos guste lo que estamos haciendo y sobre todo, ejercitar el cuerpo. Muy bien. Un poco más. Dos vueltas más. Eso es, perfecto, muy bien. Siguiente, con los brazos voy a tomar mis hombros con mis manos, los pongo sobre mis hombros y voy a empezar hacia adelante. Igual, van a ser 15 segunditos, termino y hacia atrás, 15 segunditos. Aquí lo importante no es hacerlo tan rápido, sino hacer un buen círculo, lo más amplio que se pueda, lento, para que no nos vayamos a lastimar y calentar bien esta parte del cuerpo. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. 15 segunditos. Eso es. Abro bien. Abro bien ahí. Vamos a hacer un buen esfuerzo, vamos a hacer buena resistencia, buena fuerza ahorita en los ejercicios. Muy importante calentar bien para evitar cualquier tipo de lesión muscular. Eso es, perfecto. Hacia atrás. Igual, misma dinámica, 15 segunditos. Eso es.
Muy bien. Perfecto. Cambio. Siguiente, con mis brazos voy a mantener firmes los antebrazos y mis brazos voy a girarlos. ¿Sale? Ahí termino 15 segundos y hacia el otro lado. Ahí, calentando. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. ¿Sale? Eso es, ahí. 15 segunditos. Si lo puedo hacer más lento, no hay ningún problema. Si lo puedo hacer más rápido, la idea es que ustedes vayan sintiendo la forma de calentamiento y que no se vayan exigiendo demasiado en este momento. ¿Ok? Muy bien. Lado hacia afuera. Hacia afuera, muy bien. Eso es. Suave, suave, suave. Vamos disfrutando. Sientan cómo empiezo a aumentar la temperatura del cuerpo. Muy bien. Siguiente. Vamos a empezar un poco ya más con tren inferior. Vamos a flexionar la cadera y cuando levanto voy a girar hacia un lado y giro, ¿sale? Agacho, flexiono. Muy importante no hacer como tipo sentadilla, sino solamente flexiono la cadera y giro al otro lado. Flexiono la cadera, giro al otro lado. ¿Ok? Igual, van a ser 15 segunditos lo que nos alcance a hacer de los giros. Empezamos. Flexiono, giro. Flexiono, eso es, giro. Ahí está. Flexión con giro. Muy bien. Lento. Suavecito. Voy ahí forzando de menos a más el cuerpo. Voy forzando de menos a más el cuerpo. Muy importante hacerlo suave, sobre todo cuando hago estos giros un poco bruscos. Suavecito. Eso es. Dos más. Eso es, perfecto. Siguiente, dinámica parecida. Voy a flexionar la cadera y cuando subo, nada más subo hacia un lado sin girar. Nada más aquí. Levanto y giro levanto un poco en diagonal. ¿Sale? Aquí y levanto. Aquí, levanto. Flexiono cadera y levanto. Hacia un lado. Levanto hacia un lado la cadera. 15 segunditos. Empezamos. ¿Listos? ¿Sale? Eso es. Flexiono cadera, levanto. Flexiono cadera, levanto en diagonal. Eso es. Flexiono cadera y levanto en diagonal. Eso es. Muy bien. Perfecto. Eso es. De menos a más. De menos a más ahí. Perfecto. Muy bien. Dos más. Eso es, perfecto. Siguiente, vamos a empezar a trabajar más con los pies. Vamos a hacer saltos, abriendo y cerrando las piernas. Y voy a elevar la rodilla para empezar a calentar sobre todo las piernas, los muslos, los chamorros. Sale, voy a poner el ejemplo y ahorita empezamos. Abro, cierro, brinco normal. Abro, cierro y levanto. Abro, cierro, levanto. Abro, cierro y levanto la rodilla lo más alto a la altura de mi cadera. Lo más alto que pueda. Es lento, no es tan rápido. Abro, cierro, aquí levanto, abro, cierro, levanto. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. 15 segundos de trabajo nada más para empezar a calentar. ¿Empezamos ahí? Eso es. Muy bien. Eso es. Perfecto. Eso es. Muy bien. Deben de sentir cómo poco a poco empiezo a forzar mi cuerpo de menos a más. Ya hicimos el tren superior. Vamos por el tren inferior. Debe estar todo mi cuerpo preparado para un esfuerzo mayor, que es lo que vamos a hacer en unos instantes. Ok. Muy bien. Una más. Perfecto. Siguiente, una dinámica parecida. Voy a mantener abriendo y cerrando las piernas en salto y ahora voy a levantar el muslo, voy a levantar la rodilla y voy a hacerlo hacia afuera, voy a abrir hacia afuera en este aspecto, en esta figura, tanto derecha como izquierda, ¿sale? Voy a poner el ejemplo completo, abro, cierro, levanto y abro, 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 lento, suave, ¿sale? De menos a más. Empezamos, 15 segunditos. Abro, cierro. Abro, cierro, levanto y abro.
Abro, cierro, levanto y abro. Muy bien. Perfecto. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Muy bien. Levanto y abro. Muy bien. Perfecto. Última. Eso es. Siguiente. Último ejercicio para calentar. Vamos a hacer skipping 15 segunditos en nuestro lugar. Skipping es aquí, como si estuviéramos trotando, estuviéramos corriendo, pero muy suavecito, casi no levanto las puntas del césped, del piso. ¿Ok? Listos, empezamos. 15 segunditos, muy importante, el braceo. ¿Sale? Empezamos ahí. Mantengo ahí. Con este terminamos de calentamiento. 15 segunditos mantengo. ¿Ok? Perfecto. Eso es. Muy bien. Excelente. Buen calentamiento. Es muy importante estirar poco a poco. Tenemos 30, 40 segunditos para estirar. No tan fuerte, no tan profundo, no tan intenso, pero es muy importante que hagamos estiramientos cada que terminamos algunos de estos ejercicios un poco intensos. ¿Sale? Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a empezar. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer tres bloques de tres ejercicios distintos. Primer bloque, lo vamos a repetir cuatro veces. Primer bloque, vamos a iniciar ahora sí con el plato, nuestra referencia, y vamos a hacer skipping con una pierna, pasando por encima del plato, 15 segundos, termino de levantar, coloco el otro lado, 15 segundos, sale, 15 segundos, termino de hacerlo 15 segundos, van a ser 30 de trabajo, 15 segundos, con esta pierna, termino, 15 segundos con esta otra pierna y paso a otro ejercicio, ¿ok? Siguiente ejercicio, vamos a colocar nuestro tapete y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a colocar nuestro tapete y vamos a colocarnos en esta posición. Voy a colocar aquí de lado, vamos a colocar en esta posición, rodillas pegadas al césped y aquí voy a bajar, aquí mantengo la vista adelante, medias lagartijas, lo que llamamos medias lagartijas, ok, vamos a hacer medias lagartijas, terminando las medias lagartijas lo que vamos a hacer sentadilla, media sentadilla y levanto, media sentadilla y levanto, ok, media sentadilla, levanto pierna derecha, media sentadilla, levanto pierna izquierda. Todos los trabajos van a ser 30 segundos. Termino el trabajo, 30 segundos de descanso. Es decir, 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso. ¿Ok? Cuando terminen los tres ejercicios, vamos a descansar un minutito en total. Descansamos un minutito y volvemos a hacerlo nuevamente ya que pase el minuto. Van a ser cuatro series de este primer bloque. Este primer bloque tiene tres ejercicios. La idea es, justo en el aspecto funcional, la idea es que lo hagamos de manera continua, de manera sistemática, para que nos ayude a hacer una buena sesión, un buen ejercicio. ¿Ok? Entonces, repito, estos tres ejercicios los vamos a hacer cuatro veces. 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a empezar. ¿Ok? Yo voy a llevar acá mi tiempo. Muy bien. Acuérdense, 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso. Listos, vamos a empezar con skipping. Izquierda, 15 segundos, cambio, 15 segundos con derecha. Listos, empezamos. Sale aquí. Skipping. Por encima del cono, por encima de la referencia, del plato, lo que tengan ustedes. Ya empezamos a trabajar. Lo pueden hacer más rápido, perfecto. Si no, mantengan un ritmo constante. Cambio, 15 segundos, continúo ahí, eso es, perfecto, mantengo un poco más, sale, paramos, 30 segundos de recuperación, siguiente, me voy colocando, acuérdense, coloco mi tapete, mi alfombra o ahí donde estoy, en mi casa, en mi patio, un espacio y voy a colocarme en posición de media
media lagartija, ¿sale? ¿Listos? Empezamos. Ahí está. Eso es. 30 segunditos. 30 segunditos, eso es. Muy bien. Vista al frente. Lo único que baja son mis brazos. Lo único que se dobla son mis brazos. Es lo que trabajo. Eso es. Mantengo espalda recta. ¿Ok? Vista adelante. Muy bien. Eso es, perfecto. Muy bien. Ahí está el trabajo. 30 segundos de descanso. Y voy a hacer las sentadillas con elevación de cada una de las piernas. ¿Ok? Muy bien. Importante. Hay que hacerlo bien para no tener lesiones. Hay que hacer bien las sentadillas, hay que mantener la espalda recta en las lagartijas para evitar las lesiones musculares. ¿Listos? Empezamos. Sentadilla, levanto. Sentadilla, levanto. Eso es. Trata de hacer una buena sentadilla. Eso es. Mantengo 30 segundos. 30 segundos de trabajo. Perfecto. Muy bien. Eso es. Es muy importante que cada quien vaya al ritmo que cada uno desea. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Terminamos la primera serie. Un minutito. Puedo tomar agua. Es muy importante que nos estemos hidratando constantemente. Más en estos descansos largos. Un minutito de descanso. Y volvemos a hacer la otra serie. ¿Ok? Perfecto. Saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a todos los que se han estado conectando en estas últimas semanas en Deporte UNAM. En las diversas actividades. Fútbol, aeróbico, en el aspecto del funcional, en Pumafit, etc. Es muy importante que se conecten a este tipo de actividades para que podamos mantener, o nuestro cuerpo pueda mantener cierta actividad durante este periodo de pandemia, de encierro. Muy importante. ¿Ok? Perfecto. En 20 segunditos iniciamos la segunda serie. No se les olvide, skipping. ¿Ok? Otra vez tomamos nuestra referencia, nuestro platito. Vamos a iniciar 15 segundos con pierna izquierda, 15 segundos con pierna derecha. Perfecto. Nos colocamos. ¿Listos? Empezamos. Eso es. Ahí está. Braceando. Muy importante el braceo. Muy importante el braceo. Eso es. Perfecto. Cambiamos. Acuérdense que son 30 segundos, 15 segundos de cada pierna. Eso es, perfecto, muy bien. 30 segundos de descanso. En el descanso pueden estar caminando, pueden estar moviéndose, pueden estar estirando. Es importante que se mantengan también en el descanso, en la recuperación, activos, sobre todo sus músculos. Muy bien. Perfecto, nos colocamos, siguen las lagartijas o media lagartijas, iniciamos en 10 segundos, nos colocamos listos, sale, empezamos ahí, eso es importante, que se doblen solamente los codos, no doblo la espalda, la cabeza trato de mantenerla viendo hacia el frente lo más posible, ¿ok? Hago esfuerzo. Si lo puedo hacer más lento, no pasa absolutamente nada, lo hago. La idea es mantener los 30 segundos de trabajo. Muy bien. 30 segundos de descanso, nuevamente. ¿Ok? Siguiente. Vamos a terminar otra vez con la lagartija. Lagartija elevando muslos, elevando pierna. ¿Ok? Puede estar ahí estirando un poco, no tan a profundidad, pero es importante estar estirando, moviéndome. Perfecto, listos. Empezamos en 5 segundos. La sentadilla. ¿Listos? Empezamos. Sentadilla ahí.
Eso es. Eso es, perfecto. Eso es. Perfecto, muy bien. Recupero. 30 segundos. Recupero ahí. Vamos a recuperar. Acuérdense, la recuperación un poco más larga. Es un minutito. Ya llevamos dos series. Faltan dos series de este primer bloque. ¿Ok? Muy bien. Tomen agua. Estiren. Caminen un poco más. Muy importante la recuperación, porque en los ejercicios hay que hacerlo de forma intensa. Sí se requiere un mayor esfuerzo. Entonces, cuando trabajamos, hay que hacerlo intenso, y cuando recuperamos, tratamos también de hacerlo lo mejor posible. Entonces, es importante la recuperación, sobre todo muscular. Tomo agua, con eso también evito, si estoy bien hidratado, evito calambres, evito lesiones, y obviamente si estiro, mucho mejor. Muy bien. Vamos a iniciar la siguiente serie del mismo bloque. Acuérdense, ya lo tenemos bien trabajado. Skipping de frente con una pierna, 15 segundos. Skipping con la otra, 15 segundos. ¿Listos? Empezamos. Sale aquí. Eso es. Cambiamos. Perfecto. Eso es. 30 segundos. Muy bien. Recupero. Recupero otros 30. Muy bien. Perfecto. Importante que aumente el ritmo, aumento la intensidad. En los ejercicios que son de pierna, de pie, sobre todo de movilidad, hay que hacerlo lo más rápido posible, si es que ya agarré la figura coordinativa. Si no, lento, poco a poco. Muy bien. Coloco en posición. Empezamos. Listos. Media lagartija. Va. Eso es. Muy bien, mantengan. Importante que mantengan el mismo ritmo de cuando inicio a cuando acabo. Eso es lo que nos va a servir mucho. Perfecto. Muy bien. Con ese terminamos con la sentadilla. Recupero bien, recupero bien. Puedo tomar agua, puedo hidratarme. Ok. Muy importante que el cuerpo, vayan sintiendo cómo el cuerpo va sudando, cómo va ejercitándose. Eso es lo sabroso de ese tipo de ejercicios. Muy bien. Siguiente, empezamos. Sentadilla, levanto. Eso es, sentadilla, levanto. Muy bien. Sentadilla, levanto. Perfecto. Eso es. Perfecto. Bien. Lo hago bien. Eso es. 30 segunditos. Muy bien. Y recupero. Recuperación larga. Importante estar tomando agua constantemente. Constantemente. ¿Ok? Cuando recupero ahorita en este minutito, va la última serie de este bloque. Después pasamos al siguiente. Importante estar estirando. Caminando, relajando un poco los músculos, que ustedes vayan sintiendo cómo va sirviendo la sesión, va sirviendo el ejercicio, cómo vamos sudando, cómo los músculos también se van fortaleciendo en ese aspecto. ¿Ok? Muy bien, estamos haciendo muy bien, excelente. Unos segunditos más, iniciamos la última serie y pasaremos al otro bloque. Vamos a ir aumentando la carga, vamos a ir aumentando, vamos de menos a más. ¿Ok?
Recuerden, van a ser 3 bloques. Vamos apenas a terminar el primero. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? Skipping. 15 segundos con izquierda. 15 segundos con derecha. Empezamos. Sale. Cambio. Perfecto. Eso es. Muy bien. Terminamos. 30 segundos. Excelente. Recupero. Recupero. Me voy colocando en la posición de media lagartija. Muy bien, muy bien. A estas alturas, ya terminando el primer bloque, yo me voy a sentir como mi cuerpo se empieza a cansar, al menos muscularmente. Muy importante. Muy importante que cuando sintamos eso, no dejemos de hacer el ejercicio. Es cuando nos va a empezar a servir. Mucho más. Me coloco. 30 segundos de trabajo. ¿Listos? Empezamos. Eso es. Eso es. Perfecto, mantengo. No paro hasta que pasen los 30 segundos. Eso es. Muy bien. Perfecto. Nada más falta la sentadilla y terminamos este primer bloque. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Listos? Listas, importante que bajemos y cuando bajamos lo hagamos de forma, cuando bajemos lo hagamos de forma lenta o no tan rápida para evitar esos movimientos bruscos y evitar lesiones. ¿Listos? Empezamos. Bajo, elevo. Bajo y elevo. Eso es. 30 segunditos. Mantengo. Mantengo ahí. Mantengo ahí. Perfecto. Muy bien. Eso es. 30 segunditos. Eso es. Perfecto. Muy bien. Un minutito de recuperación. Y vamos a pasar a otro bloque. ¿Ok? Recupero, tomo agua. Muy importante tomar agua. Eso es. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Recupero. En lo que ustedes están recuperando, aprovecho para explicar el siguiente bloque. ¿Ok? Vamos a hacer igual un trabajo aeróbico. Vamos a hacer un trabajo de fuerza en las piernas. Y vamos a hacer un trabajo de fuerza de tren superior. ¿Ok? Vamos a utilizar igualmente la referencia y vamos a utilizar también el tapetito con el que hemos estado trabajando. ¿Muy bien? Perfecto. Siguiente bloque. Vamos a hacer skipping en nuestro lugar. Skipping en nuestro lugar. De esta forma, aquí. ¿Sale? Voy levantando gradualmente las rodillas. Empiezo corto. Y voy levantando gradualmente rodillas hasta terminar en esta forma. ¿Ok? Mantengo 30 segunditos. Ahí solamente. Después recupero. 30 segundos. Siguiente. Me voy a colocar en el tapete. Voy a colocarme en el tapete. Y voy a hacer plancha. Aquí mantengo. Voy a mantener 30 segundos. Pero mantengo 30 segundos y levanto el pie. Lo conocemos como Spider-Man, ¿ok? Mantengo aquí plancha y levanto rodilla. Levanto rodilla.
Ahí está. 30 segunditos. Y terminamos con fuerza de pierna. Mantengo aquí los brazos de frente y voy a ir hacia un lado. Desplante lateral. Aquí. Desplante lateral. ¿Ok? Mantengo aquí el desplante. Desplante. Estos van a ser los tres ejercicios que tenemos para este segundo bloque. Misma dinámica. 30 segundos por 30 segundos de descanso. 30 de trabajo por 30 de descanso. ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar con skipping. Acuérdense, de menos a más, voy elevando gradualmente las rodillas. Empezamos 30 segundos. Sale. Cortito. Empiezo a aumentar poco a poco. Eso es. Y aumento ahí. Mantengo ahí 30 segundos. Braceo. Muy importante. Braceo ahí. Eso es. Perfecto. Mantengo. Mantengo ahí. Eso es. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Recupero. Eso es. Siguiente. Acuérdense. Me coloco en posición de plancha. Y voy a elevar las rodillas. Una vez izquierda, una vez derecha. ¿Listos? Empezamos. Ahí. Eso es. Perfecto. Mantengo la espalda recta. Eso es. Mantengan. Eso es, perfecto. 30 segundos de trabajo. Muy bien. Siguiente, desplante. ¿Ok? Desplante, ya estamos sudando. Ya también nos estamos cansando, al menos muscularmente. Es importante eso. Que el ejercicio nos sirva para eso. Muy bien. Desplante, voy a mantener, voy a iniciar piernas juntas, brazos aquí a la altura del pecho y nada más voy a caer hacia un lado y flexiono. ¿Ok? Con la pierna con la que abro, flexiono y la otra se mantiene estirada. ¿Listos? 30 segundos, empezamos. Eso es. No es tan rápido. Es importante que cuando hago el desplante, ahí hago la fuerza. Mantengo un segundito y después regreso. Mantengo un segundito y regreso. Eso es. Perfecto. Aquí. Muy bien. Excelente. Fuerza ahí en las piernas. Perfecto. Muy bien. Recuperación larga. Un minutito. Esta es la primera serie. Todavía nos faltan otras tres más. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Importante que lo estemos disfrutando, que estén divirtiendo con esas sesiones. Por supuesto que estamos exigiendo al cuerpo. De eso se trata. Pero que nos guste, que nos sirva y que después lo podamos replicar en algún otro momento. Si ahora no podemos, bueno, en algún otro momento lo puedo replicar. En el fin de semana, en otra hora, en fin. Es importante que tengamos en cuenta, al menos como base, estos ejercicios para que ustedes puedan ir metiéndole variantes, aumentando el ritmo, aumentando la dinámica. Perfecto, muy bien. ¿Listos? Iniciamos con la siguiente serie. Acuérdense, es skipping. Iniciamos cortito y vamos aumentando gradualmente. ¿Listos? Muy bien. Empezamos. Sale. Cortito. Braceando. Elevo. Poco a poco elevo. Poco a poco elevo. Eso es. Elevo la rodilla. Termino elevando bien la rodilla. Y no paro. No paro. 30 segundos en esta forma. Mantengo. No me paro. Eso es.
Perfecto, muy bien. 30 segundos de recuperación. Camino, estiro, tomo agua. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente, acuérdense, vamos a hacer desplante. ¿Ok? Hacemos desplante. Importante colocar los brazos y mantener la espalda lo más recto posible, lo más recta posible. Y es cuando voy a subir, como si estuviera escalando. ¿Ok? Perfecto. ¿Listos? Empezamos. Sale. Eso es. Perfecto. 30 segundos de trabajo muy importantes. Mantener, mantener. Puede que nos cuesten algunos trabajos más que otros, pero la idea es mantener. A veces más rápido, a veces más suave, más lento, pero mantener durante los 30 segundos, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Último de esta serie. Desplante. Empezamos, ¿listos? 3 segundos. Empezamos ahí. Hacia un lado. Perfecto. Al otro lado. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Mantengo un segundo, ya que bajo, mantengo un poco. Un segundito. Regreso. Mantengo un segundo. Regreso. Eso es. Perfecto. Mantengo ahí, fuerza en las piernas. Perfecto, muy bien. Terminamos la segunda serie, excelente. Muy bien. Recuperamos, tomamos agua, descansamos un poco, estiramos. Muy importante que en los descansos no se sienten. Muy importante eso. Aprovechen para estirar, recuperen estirando, caminando suave, tomando agua, pero no se sienten, ¿ok? Muy bien. Aprovechamos también para mandar saludos a Gabriela Mujica. Qué bueno que nos están siguiendo. A Feli Juárez. Esperemos que estén haciendo los ejercicios, que les estén sirviendo, que los puedan replicar más adelante. A Tere. Qué bueno que nos estás siguiendo, Tere. Espero que te sirva. Ahora te toca estar a ti haciendo en lugar de a Diego o de Julio. Muy bien. Elizabeth. Que estén haciéndolo desde Cuernavaca. ¿Ok? Con el calorcito. Que les esté sirviendo. Perfecto. Muy bien. Vamos a terminar el descanso. Vamos a iniciar la tercera serie. Acuérdense, iniciamos con el skipping de menos a más, cortito, elevado, elevándonos. Muy bien. ¿Listos? Empezamos. Elevo ahí. 30 segundos. Tengo. Eso es. Perfecto. Muy bien. Recupero. Muy bien. Vamos a colocarnos en plancha, posición de plancha, y elevamos las piernas. ¿Listos? Empezamos. Eso es. Perfecto, muy bien. Última, desplante lateral, ¿ok? Empezamos, 10 segunditos, mantengo aquí los brazos y abro, ahí, eso es, perfecto, bajo, bajo ahí,
Eso es. Muy bien. Perfecto. Bajo. Mantengo. Eso es. Perfecto. Muy bien. Excelente. Falta una. Un minutito de descanso. Muy bien. Aprovechen para recuperar, tomar agua, hidratarse. Empezamos en 20 segunditos la última serie de este bloque. ¿Ok? ¿Listos? Skipping corto, gradualmente elevando las rodillas. Empezamos. Vale, skipping cortito. Voy elevando poco a poco. Termino por elevar y mantengo. Mantengo ahí. Mantengo. 30 segundos, mantengo. Eso es. Perfecto. Disfrútenlo. Sientan el esfuerzo. Eso es. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Me coloco en posición plancha. ¿Ok? Vamos a elevar las rodillas. ¿Listos? Me coloco. Sale. Empiezo. Eso es. Muy bien. Perfecto. Última, desplante. Ok. Muy importante. Hazlo bien. Que nos cueste. Ya que nos cueste. Empezamos. Un lado. Al otro. Perfecto. Un lado. Al otro. Eso es. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Dos más. Perfecto, muy bien. Terminamos con este bloque. El último bloque. Solamente vamos a hacer una serie, pero intenso, pero dinámico. ¿Ok? Lo que ustedes recuperan, voy a poner el ejemplo. Vamos a hacer lo que conocemos como bailarina. Voy a hacer aquí rápido. Paso el pie por atrás del pie de apoyo. Por atrás del pie de apoyo. Aquí. Atrás del pie de apoyo. ¿Ok? Cruzando. 30 segundos. Termino. Voy a hacer desplantes saltando. Aquí en esta forma. Aquí desplante. Brinco. Y voy intercambiando de pierna haciendo el desplante. ¿Ok? 30 segundos. Termino. Me coloco en posición de abdomen y voy a mantener 30 segundos, 30 segundos ahí, elevando las piernas, ¿ok? Una serie y con eso vamos a terminar, ¿ok? Hay que hacerlo intenso. Esta serie del final me parece que es la más pesada, pero hay que terminar de hacerla bien. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos, una serie. Sale, 30 segunditos aquí. Eso es. Perfecto. Muy bien. Recupero. Recupero. 30 segunditos. Me coloco. Desplante. Y desplante bajo. Cuando levanto, brinco. Un pequeño saltito y cambio de pierna. ¿Sale?
¿Listos? Empezamos. Eso es. Aquí de frente. Eso es, sientan la fuerza en las piernas, en sus muslos. Eso es lo que nos va a servir. Eso es, perfecto. Última. Para terminar bien, con un muy buen trabajo. Vamos a colocar aquí el abdomen, manos encima de su abdomen. ¿Ok? Piernas, levanto piernas, estiradas, estiradas. Sin que toquen el césped o el piso. ¿Ok? 5 segundos empezamos. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. Aquí, 30 segundos. Mantengo, esfuerzo, es una serie, acuérdense. Una sola serie. Debo de mantener. Hago el esfuerzo ahí. Ya hicieron todos los ejercicios previos. Ya llegaron hasta acá. Mantengan. Ahora mantengan, esfuerzo. Mantengan ahí, resistan. 10 segundos. Eso es. Fuerza de abdomen. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Espero lo estén disfrutando en casita. Vamos a terminar simplemente con flexibilidad. ¿Ok? Voy a abrir piernas. Voy a ir 10 segundos adelante. Mantengo ahí. Lo más adelante que pueda. Termino de 10 segundos. Voy a ir a cada una de las piernas. Pierna derecha. Para relajar los músculos donde trabajé, sobre todo en la última parte. Pierna izquierda. ¿Ok? Perfecto. Pies juntos. Voy a las puntas. Mucha flexibilidad. Muy importante. Se hizo un buen esfuerzo. Hacemos muy buena flexibilidad. Giro. Giro, suave, ahí está, ya no debe de costar trabajo, ya no estoy haciendo esfuerzo, solamente estoy volviendo a la calma, a mi cuerpo, flexibilidad, ¿ok? Eso es, perfecto, importante la flexibilidad, ahí está, y me quedo ahí, giro y me quedo, giro todo mi cuerpo. 10 segundos mantengo, giro, 10 segundos mantengo. Muy bien, brazos, 10 segunditos, 8, 10 segundos, otro brazo, 8, 10 segundos. Muy bien, importante, más allá de los ejercicios de flexibilidad que desde acá les ponemos, si ustedes sienten que trabajaron más pierna o más brazo, más pecho, es importante que ustedes lo hagan en casita. Muy bien, con esto vamos a terminar esta sesión. Hoy nos tocó estar en funcional. Muy importante que hagan esos ejercicios desde casa en el espacio que ustedes tengan disponible. Yo soy Eduardo Peralta, espero les haya gustado esta sesión y nos vemos nuevamente en Deporte UNAM. Saludos.